¡Hey! Muy bonito, aquí soy Coco Comiendo Seco. Un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 y os traigo gameplay con el pack de audio legendario, con el pack, digamos, de que te pone sonidos del Modern Warfare 2 original de 2009. Y bueno, viene con un soap, viene con una especie de ACR, que es una ISO y que debería sonar como una ACR, pero no lo hace. Y una MP5, una Latchman, que es una MP5 clásica, que no lo es porque no se parece en nada, porque la otra era la MP5K, en plan, sin culata, con el cañón más corto y tal. Pero bueno, por lo menos suena parecido a la del Modern Warfare 2. Más parecido que la ACR, sí, al menos. Entonces, bueno, no es lo mismo, o sea, no es el mismo sonido, pero bueno. Luego viene también esto, que es como una especie de símbolo. Cuando le metías un Kiko a alguien del Modern Warfare 2 directo, un impacto directo, pues sale este emblema, ¿no? Creo que es un emblema, una pegatina. Este está guapísimo, que era lo que te daban por llegar al último nivel y hacer algún desafío de maestría. No recuerdo exactamente cómo era, pero bueno. También tenemos aquí unos dados y, por último, una pantalla de carga de Soap y de Ghost haciendo una barbacoa, ¿no? Bastante guapa, un asado, ¿no? Así que, bueno, el pack no está mal, os voy a enseñar en partida cómo suena. Hay sonidos que cambian, por ejemplo, Sentex, que también cambia el sonido de la cuenta atrás. En el multi, el anunciador también, lo del UAV y todo eso. O sea que los sonidos son los clásicos y, sinceramente, deberían haberlo puesto, como os digo, de pago a lo mejor los modelos de armas si quieres, pero el resto por lo gratis, cabrón, que es un audio que tenías ya grabado. Así que nada, gente, espero que os mole. Al lío. Bueno, señores, por aquí estamos. Y bueno, pues en primer lugar, aquí tenéis la MP5, que no suena para nada igual, sinceramente. Aparte de la cuenta atrás, que mola un montón, que es la original, y la CR, que tampoco suena igual. Está muy guapo lo de la cuenta. Y las Sentex también suenan diferente. Por aquí hay otra caja registradora, creo. El otro está en Beach Club. Es allí. Joder, las marcas de este juego, tío, de verdad. O sea, me marca una cosa que está a la derecha. Vale, me mira el de la izquierda también. Atención, sector. Creo que están viniendo estos, ¿no? Como han tirado huevo, me pueden joder. Voy con la CR. Vale, estos serán los... Hostia, con escudo mi compañero, no me lo puedo creer. Vale, cuidado, compañero. No, idiota, no. Mi compañero con escudo, tío, espectacular. Y con escudo... Uy, 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 qué asco, me gusta. Me gusta, me gusta, me encanta. Me da asco, pero me encanta. Este estaba por aquí. Irá con stun, supongo, ¿no? O sea, me sirve de cebo y encima va con escopeta el cerdo de mierda. Tiene que estar por aquí. Le disparé yo al sniper. Él también sabe, ¿eh? O sea, él lo ha visto cuando mata al otro, así que sabe que está por aquí, pero no tengo ni puta idea de dónde está. Le voy a dejar la pasta. Aquí hay pasta. La pasta. Soap habla como yo, ¿eh? Aquí hay pasta. Así pilla el dinero. Lo que no tengo es muni de subfusil. Pero por aquí pillaréis, si no tengo la caja de muni. He escuchado disparos aquí. Allí. Ah, no, aquí. Tengo uno en el agua, ¿eh? ¡Ah! Estamos un poquito F, ¿eh? Stun, te van a matar por la espalda, crack. ¡Oh, qué buena! Vale. Y se dio una bala. Se me quedó una bala antes con las piñas, la tía esta, la Valeria, tío. Qué putada. Me miró uno de izquierda, por cierto, en el agua. ¿Se habrá ido a la derecha o ahí? Habría que pillarse autorres, eh. Que ahí hemos ganado por el autorres. Debajo de mí. Se va por ahí. Me está viendo, ¿eh? O sea que si sale disparando me puedo humillar. Pero aguanta mucho, ¿no? Lo del agua, tío, de verdad que... Ahí está.
acostado. Su compañero se ha tomado por culo, pero por ahí tiene otro el compañero. Vamos a perder por karma, por cerdos. En plan, porque mi compañero juega un poquito cerdito, la verdad. No me deja pillar la caja, ahora. Tengo uno aquí. Es que mi compañero no va a poder disparar nunca de lejos, ¿sabéis? Porque no lleva arma larga. Me mata a Leonardo. Madre mía, vas a rematarlo con la escopeta. Está loco, tío. Necesitamos autorres, ¿eh? Tengo un tío detrás. Avanzo. Cuidado, compañero. Vale. El problema es que mi compañero, si se queda solo, va a morir, ¿sabes? Por el escudo y eso. Uno contra dos le van a dar la vuelta. Ha matado uno, ¿eh? Con piñas. Estos eran los de antes, ¿no? Menudo cerdo el compañero, tú. Madre mía, tú, el loco. Voy. Ese coche no corre, lo saben, ¿no? Y tiene musicote, tío. Me bajo aquí. No me lo creo, tío. Tiene fantasma su compa, creo. Espectacular, tío. Es una balada eso, ¿no? No sé cómo se llama exactamente. Yo sé que es música mexicana, pero no me digáis cómo se llama ese tipo de canción en concreto, que luego me funáis. Vale, le mata al compa, ¿no? Vale, este era bastante tryhard. Tenemos mucho dinero ahora, tío. Hay que ir a una tienda. Aquí había gente abajo. No había recargado la ACR. Vuestro equipo entró en la zona segura. Enemigo en la zona. ¿Va por él? Está bien loco el pana, A ver, yo le cubro desde arriba. Tiene stun, le stunea, le tira piña. Está aquí, ya lo mato yo. Y el compañero está aquí abajo. Es una putada que no podamos comprarnos autorres, tío. No hay tiendas. Una portátil o algo estaría bastante guapo, la verdad, que tocase. Voy a esperar a que suba. A ver, podemos bajar un momento. O sea, de hecho puedo ir rápido, bajar rápido. No tengo máscara, es que es la putada, tío. Bueno, me la puedo comprar en la tienda. Voy a bajar rápido. Casi me mato porque se me ha bugueado la tirolina. Un aéreo. Máscara dorada. Ataque aéreo localizado. Eso para mi compa. Hostia, la han reventado, tú. Eso no es suyo. Voy a intentar pegarle un resco a los humos. Puedo tanquear un poco con máscara.
queda uno. Ah, que no he recargado. Buenísima. ¡Vamos, Soap! ¡Dale ahí! Nice, se ha ido la partida. Buenísima. Buen respa al compañero con los humos. Y victoria final. Le habían robado la escopeta al compañero, creo, porque escucha escopetas de fuego por ahí. Hostia, debería haber una rata con fantasma o algo debajo del compañero, porque en el UAV no había nadie, tío. Buena, buena, buena. Bueno, ahí tenéis el pack de armas clásicas con un compañero. Creo que es el compañero más cerdo que me he encontrado, pero me ha encantado, tío. Porque por lo menos soportea, ¿sabes? En plan va con el escudo, estunea, con la granada, marca, no sé qué. Está guay. Han sido bastantes kills para ser dúos, no está mal, ¿eh? Hemos metido buena hinchada ahí. La putada ha sido que me han robado alguno al final, pero bueno. Con la máscara dorada la verdad es que puedes jugar mucho fuera de la zona y todo eso. 16. Se ha ido la partida. Si me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Nos vemos. Adiós.